y constitucionalmente tener como garantía fundamental la de... Pero si tú no puedes hablar más rápido. La de... Estoy preguntando. Vale, ¿por qué tiene que hablar bravo? Primero también? No, porque fíjate una cosa. ¿Por qué tiene que hablar bien, primero? No puedo... Bien. Sí, ajá, te entendí ya. Ya. Lo que pasa es que cuando uno... ha entrado en un debate de dime y direte como muy estaba. Bien, entró de una manera. Era para bajar. Para vamos a enfocarlo bien. Vamos. Entonces, si constitucionalmente poseemos una regla fundamental de expresión y difusión del pensamiento, de igual forma se garantiza la de ser informado. Pero sobre todo, yo siempre he tenido mis apreciaciones acerca de esa libre expresión, porque uno debe de tener ciertos frenos. Claro, hay límites. Hay límites, porque también tú invades los límites que la misma Constitución te expone, porque tú debes de tener el cuidado respecto a la moral y honra, el buen nombre y la intimidad de las personas. ¿Pero qué tiene que ver eso con sacar a la gente de ahí? No, que ahí es que vamos. En la descodificación, cuando una persona de la talla de Edith Feble, de Marino, de Altagracia y demás, y del mismo Nieve, Ricardo Nieve, amigo de Ricardo Amado y la misma Rosa, Milagro Germán, que se entiende amigo, que fue sacada de la correcto, aire. maestro de la misma escuela, maestro de aquí, donde lo haya. Y es una estrella, y lo hemos valorado muy bien. Claro. Y sobre todo de conocimiento de este de cómo debe ser el Ministerio Público. Y con una humildad que no, solamente a través de la gente. Pero vamos a aterrizar. Te entonces, no te me salga sí. De tema, vamos a seguir. Óyeme, entonces, no te dejes entonces, llamado. Cuando esto sucede en una nación que está ávida, está necesitada de que sus instituciones sean respetadas, entramos entonces en el ámbito privado. Uh-huh. Y cómo se puede manipular desde el poder o censurar desde el poder cuando un periodista con datos que son su información, su denuncia, sería también su pecado de no tener veracidad, porque es pasible de ser perseguido por la justicia y sancionado. Cuando tú pones eso entredicho, que es responsabilidad del que emite y el que se atreve frente a un televisor decir, y yo lo repito, que la hermana del procurador, desde el 2013 a la fecha, ganando 60 mil pesos, ha firmado por más de 11 millones de pesos contratos en favor del gobierno para provecho de una empresa relacionada. ¡Carajo! ¿A dónde nos vamos a encontrar con el derecho, con la debida responsabilidad? Eso es grave.